El fallo fue proferido por el juzgado 37 administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Bogotá. Luego de 11 años de un proceso jurídico, el juez condenó a la Fiscalía General de la Nación y otras entidades adscritas a la Alcaldía Mayor de Bogotá por la atención de este caso ocurrido en 2012 en el Parque Nacional de la Capital de la República. Para diferentes instancias, este fallo es un avance para la garantía de los derechos de las mujeres en todo el país y sentó un precedente para el esfuerzo de la atención de denuncias. Este fallo es muy importante, no solamente para la lucha de las mujeres, sino también para el avance en la garantía de los derechos de las mujeres, pues a vivir seguras, a vivir una vida libre de violencias que hacemos desde todas las instituciones del Estado, por la particularidad de este caso. Rosa Elvira, de 35 años, fue hallada sin vida y con signos de violencia en mayo de 2012. Este caso permitió tipificar el delito de feminicidio en el país. El fallo condena a la Fiscalía, pues señala que la entidad ya tenía antecedentes en contra del agresor de Rosa Elvira. Entonces aquí pues tenemos un precedente de hacer público que este fenómeno existe, que existen los feminicidas seriales, pero también pues hacer un llamado de atención a las autoridades competentes para la investigación y la condena de este tipo de crímenes que de verdad hay que priorizarlos. Si lo miramos desde un contexto social, significa es un llamado de atención muy fuerte a las autoridades para que fortalezcan específicamente los programas de atención, de investigación de delitos denunciados por mujeres en casos como el de María Elvira. La condena establece una indemnización de 1.300 millones de pesos a los familiares de Rosa Elvira por los daños causados por este delito. En distintas ciudades del país, como Medellín, se han reforzado estrategias como las recompensas hasta 200 millones de pesos para prevenir estos delitos. Eso, pues, lo que busca es incentivar la denuncia y además, pues, hacer que cada vez sea menos sencillo que estas personas, pues, se salgan con la suya después de cometer la violencia más cruel contra las mujeres, que es el feminicidio. Pero además de eso, pues hemos trabajado también con la Fiscalía para que se esclarezcan la mayor cantidad de feminicidios, de homicidios contra mujeres. De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, se han registrado 12 casos de homicidios susceptibles de ser clasificados como feminicidios. De estos, 9 podrían ser presuntos feminicidios. No naturalicemos las violencias contra nosotras. Ninguna violencia es natural, ninguna violencia es aceptable. Y cuando nos sintamos vulnerables a las violencias, cuando sintamos que estamos siendo víctimas, lo que tenemos que hacer es buscar ayuda. Si bien no todas las conductas terminan en feminicidios, pues hay agresiones que el Estado no interviene de manera temprana y conllevan a que la persona posteriormente sí ya recaiga en ese delito de feminicidio. En Medellín son varios los mecanismos de denuncias, entre ellos la línea 123 Agencia Mujer, que funciona 24 horas, 7 días.